Muy buenos días, bienvenidos a Temas de Familia, tercer día que nos encontramos en este escenario maravilloso. Carmairí Hotel Spa ha abierto sus puertas para recibir a todo el equipo de Temas de Familia y llevar hasta sus hogares esta maravilla de escenario a orillas del Mar Caribe, a media hora de Cartagena de Indias, en Manzanillo del Mar. Hoy, miércoles de consulta, no podíamos faltar, no podíamos dejar de consultar a un especialista, y qué mejor que traerlo hasta este lugar y preguntarle sobre un tema que aqueja a muchísimas familias hoy en día, desafortunadamente, y es la drogadicción en nuestros jóvenes y adolescentes. Pues nos acompaña la doctora Claudia Mejía, quien es psicóloga y ha hecho una especialización en hipnosis clínica. Lo más importante es que nos va a explicar cómo este proceso de hipnosis puede recuperar precisamente a jóvenes y adolescentes que pasan por esta situación de drogadicción. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Hola, Patri, ¿cómo te ha ido? Gracias por la invitación. Muy bien, como dije hace un ratico, un problema que aqueja a muchísimas familias hoy en día. Antes de profundizar en el tema de la drogadicción en nuestros jóvenes y adolescentes, quisiera que explicara a los televidentes qué es la hipnosis clínica, en qué consiste. Bueno, la hipnosis clínica nació hace muchísimos años. Es una herramienta más de la psicología realmente. Es una herramienta que nos ayuda a reprogramar el inconsciente para que las personas que vienen con una información de toda la vida, por medio de este proceso, podemos ir cambiándole en su disco duro toda la información que ha dejado de servir para su día a día, para su vida. Entonces, esto está tomando mucha fuerza realmente como herramienta en la psicoterapia. Con una psicoterapia convencional podríamos durar en un cambio de hábitos unos 3 años por lo menos. Para poder ver resultados. Para poder ver resultados. Con la hipnosis clínica ericksoniana duramos aproximadamente 7 meses en este proceso. El proceso es con unos resultados impecables, impresionantes. De hecho, el paciente empieza a sentirse mucho mejor en muy poco tiempo, que tiende a desertar, porque se siente ya con fuerza para cambiar el hábito. Pero realmente es mejor dejar en el inconsciente plasmado todo lo que queremos moldear, y esto se hace realmente entre 6 y 7 meses para que el paciente salga realmente con toda la información que quiere salir y que no puede hacer a nivel consciente. Tú sabes que tienes un problema a nivel consciente, pero no sabes cómo cambiarlo ni cómo moldearlo. Y a veces ni siquiera ni toman la decisión de hacerlo. Es decir, hay que empujarlos a hacerlo, y de eso también vamos a hablar, doctora Claudia. Pero antes de enfocarnos en el tema de la drogadicción en nuestros jóvenes y adolescentes también, ¿a qué otras patologías puede llegar el uso de la hipnosis clínica? ¿Qué personas pueden beneficiarse con esto? Personas que de pronto tienen problemas de obesidad, o personas que tienen problemas de cigarrillo, de fumar, del tabaco. Temores, ansiedades, agresividad, manejo de ansiedades y conflictos, baja autoestima, problemas de adicciones, baja tolerancia a la frustración. Mira, la hipnosis se está utilizando realmente para todo. La única patología con la que no se ha podido lograr resultados es con la bipolaridad. Con los bipolares realmente no se puede trabajar la hipnosis por diferentes factores que oscilan entre depresión y excitación. Entonces no pueden seguir el ritmo de la introyección de la información en el inconsciente tan fácilmente como una persona que no padece esta patología. Claro, porque son personas que están en algún momento muy extasiados, y en otros tienen una depresión muy profunda, entonces no tienen un temperamento equilibrado, parejo, para poder trabajarles. Así es. Muy bien, entremos entonces en materia. Nos vamos a enfocar en esto precisamente. Hoy en día, desafortunadamente, muchos jóvenes, preadolescentes, adolescentes y jóvenes, nos vamos a enfocar en este target precisamente. ¿Por qué? Porque apenas están comenzando la vida, porque están muy vulnerables a cualquier cosa que la sociedad les presente, porque algunos o muchos de ellos tienen de pronto una baja autoestima o tienen problemas intrafamiliares, y esto hace precisamente que lleguen al consumo de cualquier droga. Y estoy hablando por cualquier droga, escuchen muy bien: el alcohol, el tabaquismo, las drogas como la marihuana, la cocaína, el perico, o las sales de baño que están hoy en día también
muy de moda, como dicen ellos, están muy, muy asequibles a ellos, además porque los precios también se han puesto asequibles para los jóvenes. Algunos de ellos dejan hasta de comer precisamente para eso. Entonces nos queremos enfocar en eso, precisamente para que los padres de familia, sobre todo, tengan mucha conciencia y puedan saber cuándo sus hijos están en este problema y cómo ayudarlos a salir de ella. ¿Qué es lo primero que tenemos que ver en un joven o adolescente cuando tiene esta clase de inconvenientes, esta patología? Sí, partamos de la base que el ser humano es producto y resultado del núcleo familiar. Entonces, esto es un trabajo sistémico en donde interviene cada miembro de la familia para sacar un resultado cuando se identifica que un adolescente está consumiendo drogas o tiene algún tipo de dependencias a alcohol o a cigarrillos o a cualquier sustancia psicoactiva. Entonces, vamos a ver cambios en el comportamiento indiscutiblemente. Se encierran constantemente, se pierde mucho tiempo, la mirada es perdida, se desconcentran con facilidad. Empezamos a notar cambios, ahí es cuando los padres deben estar alerta que debe estar sucediendo algo en el adolescente o en el joven que esté pasando por esta circunstancia. Ellos van a empezar a tener cambios que son evidentes para los miembros de la familia. Por eso es tan importante que los miembros de la familia estén ahí. La comunicación es clave. Ya si no se hizo el trabajo desde infancia, pues hay que empezar a intervenir duramente cuando empecemos a ver cambios, que ya es muy complicado. Acuérdate que el aprendizaje del ser humano está desde el año 1 hasta el séptimo año, más o menos, es donde aprendemos y se nos define carácter, personalidad y absolutamente. Entonces, el proceso de desaprendizaje ya es muy complicado cuando ya los jóvenes. Pero sí tienen, se puede. Claro que se puede. Eso es. Muy bien, quedamos ahí, doctora Claudia. Vamos a hacer nuestra primera pausa para comerciales. Al regreso vamos a introducirnos un poco más en la recuperación de estos jóvenes que tienen problemas de adicción por medio de la hipnosis clínica. Ya volvemos. Nuevamente de regreso con ustedes en temas de familia, hoy miércoles de consulta, consultando un tema tan interesante como es la recuperación de aquellas personas que desafortunadamente han caído en la drogadicción y en el alcoholismo por intermedio de la hipnosis clínica. Nos acompaña la doctora Claudia Mejía, psicóloga especializada precisamente en hipnosis clínica, y nos ha abierto un abanico de posibilidades. Nada está perdido, de pronto es difícil, pero antes de la pausa nos decía, y yo cerré ahí precisamente, y es que no es imposible, ¿verdad? No, para nada, no es imposible, pero la persona que tenga este tipo de dificultad debe tener la conciencia de cambio. Si es inducida por los padres, indiscutiblemente no va a haber mucho cambio. La persona debe estar convencida que tiene un problema, porque el problema de la identificación también es clave. Sé que se me salió de las manos, pero todos empiezan manejando la droga. Creen que manejan a la droga y la droga termina manejándolos a ellos. Entonces, en este momento, cuando ellos ya sientan que la situación se les salió de control, es cuando deciden acudir a un especialista, indiscutiblemente con decisión y autonomía pueden salir del problema. Entonces, expliquemos detalladamente cómo aplicar la hipnosis clínica para aquellos que tienen problemas de adicción. ¿Cuál es el primer paso? Bueno, lo primero es voluntad, como te decía. Llegar al consultorio y decir, quiero moldear este comportamiento que me está haciendo daño y que no puedo manejarlo, se me sale de control. Iniciamos con unas sesiones convencionales donde identificamos la causa de la adicción. Todos tenemos una causa de adicción. Todos tenemos una causa del problema inicial. En infancia, en abandono, en rechazo, en dificultad para la comunicación entre los padres e hijos. Vacíos emocionales que definitivamente se terminan llenando de una u otra manera con, desafortunadamente en este caso, con las drogas. Cuando ya tengamos identificado cuál fue el motor para ellos involucrarse en este tema, ahí ya empezamos a hacer el tratamiento.
El tratamiento está entre sesiones convencionales y sesiones de hipnosis. Mientras más repetitivas sean las sesiones de hipnosis, más va a quedar grabado en el inconsciente del ser humano, del adolescente en este caso, toda la información que él quiere cambiar y que no puede moldear a nivel consciente. Todos sabemos que tenemos un problema, pero ¿cómo hacemos para moldearlo? En este caso, los adolescentes saben que están hundidos en un problema y no tienen ni idea cómo salir de él. Pero es fácil para ellos reconocer que están involucrados en esta patología, no, o que se están involucrando. En lo absoluto. Esto ya tienen que tocar fondo en su mayoría para saber que ya tienen un problema de fondo. Entonces ahí es donde existen pues ya las clínicas para adictos, pero cuando el problema todavía está manejable comillas, porque ya un problema de adicción difícilmente se maneja, pero pues que no están de calle, ya podemos hacer una psicoterapia con un hipnoanálisis en donde descubrimos la razón por la cual ellos entraron a depender de, porque en este caso son drogas, pero acuérdense que tenemos dependencias de todo tipo. El ser humano tiende, cuando hay vacíos, tiende a canalizarlos con dependencias de cualquier tipo. Entonces, ya con el tema de las drogas, el adolescente llega ya con la decisión de cambiar, como te decía, retomando las terapias convencionales y enseguida identificando qué fue lo que lo hizo tener esta adicción y inmediatamente retomar la hipnosis clínica, que es básicamente reprogramación del inconsciente. Lo que tú traes en tu disco duro, vamos a hacer a cambiar el chip y hace clic en un momento bueno, dado. Bueno, entonces ya pasamos por el reconocimiento, la voluntad, el reconocimiento y el saber cuál fue el origen esta patología. La voluntad es fundamental, como dijo al principio del programa también. Pasemos ahora a cómo es. Es decir, yo voy a su consulta y me tengo que acostar en una camilla a dormirme profundamente y a que usted trabaje sobre mi inconsciente para que él poco a poco se vaya reprogramando nuevamente. Sí, y como te decía, primero llegas a mi consultorio, hacemos una terapia convencional en donde me cuentas de atrás para adelante todo tu proceso como ser humano, qué pasó, infancia, adolescencia, tus padres, qué rol asumías dentro de la familia, cuántos hermanos tenías, todo el tema de atrás. Luego, al identificar dónde empezó y por qué empezó y qué vacíos tienes, entonces ahí sí entramos al proceso de hipnosis, que es básicamente un proceso de relajación profundo, en donde el ser humano, el paciente, entra en trance. El trance no es nada más que un proceso entre vigilia y sueño. En donde, es decir, ¿no está dormido? No, porque con un dormido no trabajamos. Una persona dormida no está atenta a lo que estamos diciendo. Es un proceso de interiorización y de concientización sobre sí mismo. No es fácil. Las personas sumamente inteligentes, a pesar de la creencia de muchos que creen que la hipnosis es para personas manipulables, esto es falso. Las personas sumamente inteligentes pueden alcanzar la introspección sobre sí mismo, porque es una concentración sobre sí mismo, que es muy complicado. Imagínate tú aislarte de todos los pensamientos, las emociones, los sentimientos y solo escuchar mi voz en el momento de la reprogramación. Entonces, aquí trabajamos con los hemisferios. El hemisferio izquierdo, que es el controlador, el rígido, el cuadriculado, el que ve en blanco y negro, ahí se lo dejamos distraído y empezamos a trabajar con el hemisferio derecho, que es el abierto, el optimista, el receptivo, el que ve en colores, el imaginativo. Y este empezamos a hacer por medio de analogías, porque el inconsciente del cerebro entiende por medio de analogías, hacer un script para tu patología específica, en este caso para la drogadicción. Entonces ahí vamos empezando a meter la información en este disco duro, en el inconsciente, que en ese momento de trance entre vigilia y sueño está abierto, está presto a recibir toda la información, y ahí vamos nosotros dando la información, vamos el terapeuta metiendo en el disco duro todo lo que queremos moldear y ellos no pueden a nivel consciente. Básicamente de eso se trata la terapia. Mientras más tiempo la hagas, repetitivamente entre semanas, sin dejar espacios de 8 días como convencionalmente se hace una psicoterapia, va a tener más resultados, porque tu cerebro está bombardeado. Es decir, ¿cuántas veces a la semana es indicado cuando ya una persona está en esta patología? Entre 2 o 3 veces a la semana.
entre dos o tres. Mientras más veces a la semana te veas, va a ser mejor, porque más información seguida va a tener el inconsciente y va a ser mucho más fácil introyectarla a sus hábitos de vida normales. Acuérdate que las acciones repetitivas generan hábitos y los hábitos se convierten en un estilo de vida. La manera de actuar de los jóvenes cambia, como dijo hace un rato. Se vuelven depresivos, se vuelven aislados o se vuelven agresivos. Al darnos cuenta de esto, obviamente no solamente se ve involucrado en este proceso el joven que ya está adicto, sino también todo su núcleo familiar. ¿A ellos también hay que llegar con estas terapias o cómo se maneja ya en el grupo familiar que se está viendo afectado con este procedimiento del joven y del adolescente por las drogas? Sí, es clave la intervención del núcleo familiar. Sin ellos es muy complicado trabajar, porque necesitamos, lo contrario que piensan, que rechazamos, que los echamos de la casa, que los cantaleteamos todo el tiempo. Esto es un problema realmente de fondo que se le salió de control al adolescente y a cualquier ser humano. Ya es una, está catalogado como una enfermedad. La adicción es una enfermedad. Entonces, es clave que cada miembro de la familia asuma un rol determinante para que el adolescente pueda salir de este problema. Sin ellos es muy complicado que el adolescente o cualquier miembro de la familia salga del problema, porque todos hacen parte de él. De una u otra forma, todos hacen parte de él, porque de ahí empezaron los problemas. El vacío viene del núcleo familiar. Todo nace en el núcleo familiar y por ende ellos deben estar involucrados en la terapia. Usted dijo algo muy interesante y fue que las personas muy inteligentes alcanzan a llegar precisamente a ese nivel entre el estar despierto y el estar dormido, que es una línea muy delgada y que de pronto para muchos se les dificulta. Los adolescentes, para nadie es un secreto que de pronto tienen problemas de identidad, que de pronto están un poco como a la deriva porque están en una etapa de su vida, además, que quieren reconocimiento, que creen que tienen el mundo agarrado con un dedo y que creen que se las saben todas y pueden conseguir todas las cosas. ¿Cómo llegar a un adolescente que tiene todas estas cantidades de peros, pero que también quiere sanarse, que sabe que tiene un problema y que quiere buscar la solución? Sí, como te digo, el adolescente debe ir por decisión propia. Y ahí la habilidad, por eso cada terapeuta tiene una tendencia, un rol específico. La habilidad para llegar a un adolescente debe ser habilidad, definitivamente. El poder manejar el mismo idioma, el poder comprender y ponerse, ser capaz de ponerse en el lugar de los del otro, del adolescente. Saber que lo que le está pasando a ellos le puede pasar a muchos otros adolescentes, eso es clave para poder llegar. Y ellos, a lo que se sientan absoluta zona de confort y de confianza, van a poder empezar a trabajar en ellos, y ese estado de trance que es entre la vigilia y sueño van a poder alcanzarlo con mucha más facilidad cuando se sienten con absoluta empatía con el terapeuta. La empatía es clave, eso es la química. Y sí, exactamente, que debe haber química entre paciente y terapeuta. Debe haber mucha química, debe haber mucha identificación, debe haber mucha confianza y seguridad para poder ver resultados. Ese proceso es clave. Podemos decir entonces que no necesariamente un adolescente, un joven que tenga problemas de drogadicción, que tenga esta patología, se sana involucrándolo o poniéndolo en un centro de rehabilitación. Hay terapias previas a esto que pueden, con el tiempo, ayudar a su sanación. Así es, así es. Indiscutiblemente, la hipnosis está dando muy buenos resultados en los adolescentes para este tipo de casos que no son, pues, de tocar fondo, que ya, pues, están, como yo decía inicialmente, de calle. Ya con ellos, con que vayan dos o tres veces a la semana a terapia, vamos a poder sacarlos adelante seguramente con la disposición de ellos y con la ayuda de la familia. Bien, le tengo una pregunta y quiero que me la responda después de la siguiente pausa para comerciales. ¿Se debe tratar a un adolescente adicto como enfermo? Y eso nos lo va a responder después de este pequeño corte comercial. Y ya regresamos. Muy bien, nuevamente
nuevamente de regreso en temas de familia y esperando, por supuesto, su respuesta a la pregunta que le hice antes de la pausa. ¿Se debe tratar a esta clase de patologías o quienes padecen esta clase de patologías, jóvenes, adolescentes, preadolescentes, que son adictos, se deben tratar como enfermos? Definitivamente sí. Esto es una enfermedad porque se sale de absoluto control de las manos del paciente. Cuando ellos creen que la pueden controlar y que pueden manejar de vez en cuando la situación, es el comienzo a una profunda situación crítica. Y definitivamente ya cuando se sale de las manos, no depende de ellos y podemos catalogarlos como unas personas enfermas que necesitan ayuda de todos los miembros de su familia y terapéutica. Vamos a aprovechar estos minutos y vamos a enfocarnos en tips. Tips para la sociedad. Comencemos abierto. Vamos a darles tips para la sociedad. Primero, para prevención. Y segundo, para buscar ayuda. Lo importante que es buscar ayuda. Sí, la familia es el núcleo de la sociedad indiscutiblemente. Y de ahí parten todos los problemas. Entonces, invitamos a todas las familias a que desde muy pequeños los niños, ayudarles en su autoestima, ayudarlos a comunicarse, ayudarlos en la toma de decisiones. Es clave que los niños se desarrollen emocionalmente desde muy pequeños y veremos a adolescentes y jóvenes con mucha autonomía para decir no en el momento indicado. De repente, y más en esta época que estamos pasando, que es muy complicada, vamos a encontrar que nuestros hijos se van a tropezar con situaciones, evidentemente, que para si tienen una baja autoestima van a poder caer en ellas por necesidad vulnerables, de hacer, claro, vamos a estar muy, muy, muy vulnerables con nuestros adolescentes de esta época por la baja autoestima, por necesidad de aprobación, por necesidad de entrar a un grupo determinado. Entonces, ojo con esto, que si hay autoestima firme, hay capacidad de decisión, hay autocontrol, que esto todo lo podemos aprender desde el núcleo familiar. Entonces, clave que las familias estén muy involucradas en el proceso desde niños, con los papás que trabajan, con los papás ausentes, con los niños en manos de empleados del servicio. Necesitamos mucho control, mucha amor presencia y control, como dice la canción. Como dice la canción, pero mucha presencia también, ¿verdad? Mucha presencia. Vamos ahora a tips específicos para los jóvenes. Tips para aquellos que están de pronto vulnerables, que no tienen una identidad definida, que su autoestima está tambaleando, que de pronto están prestos a cualquier cosa que se les presente en el camino y que no tienen la capacidad, como acaba de decir usted, de decir no, yo no quiero eso. Sí, es identificar qué tan vulnerable estamos y qué temor tenemos nosotros a decir no, qué tan poco asertivos somos en nuestras decisiones. Entonces, ahí sí, inmediatamente buscar ayuda. Es importante buscar a un terapeuta inmediatamente que nos fortalezca la autoestima, que la hipnosis es fantástica para esto. En 7 sesiones la autoestima empieza a subirse de manera desmesurada. Capacidad para decir no, decir sí o no en el momento indicado también es clave. Pero la única solución para esto es control y evitación de la situación que nos está generando el peligro. Evitamos y controlamos, porque todos están expuestos en este mundo de hoy a que se les ofrezca la droga, a que vayan a situaciones que no son las correctas ni las adecuadas para su funcionamiento. Pero el tema es decir no en el momento indicado, control y evitación de la situación. Bien, y tipsitos ahora para aquellos que de pronto ya están metidos y ya están involucrados en eso. ¿Qué deben hacer aquellos que ya tienen la patología? Buscar ayuda indiscutiblemente. Porque sienten, y eso se lo digo a todos mis pacientes que van con este problema, Clau, yo lo manejo, es la expresión que ellos llegan al consultorio, yo manejo la situación, ¿qué de malo tiene? Esto es más con el tema de la marihuana, por ejemplo, es más sano que el alcohol. Y nada, solo una probadita. Sí, exactamente. El problema está en probar. No se puede probar definitivamente porque tendemos a quedarnos. Las personas con vulnerabilidad tienden a quedarse y esto no va a ser luego una bola de nieve que nadie va a poder parar. Ok, pero tenemos la solución aquí. Se nos ha agotado el tiempo, desafortunadamente. Doctora Claudia Mejía, muchísimas gracias por estar con nosotros, por recibir esta invitación. Gracias también, antes de despedirla, un teléfono a las personas que quieran conocer un poco más sobre la hipnosis clínica y de pronto se vean identificados con todo lo que hemos conversado en esta mañana. Bueno, mi teléfono es 316-407-6194. Ahí me pueden encontrar, ahí me pueden contactar y con mucho gusto pues ayudamos a solucionar diferentes tipos de problemas.
más con esta herramienta maravillosa que es la hipnosis clínica. Muchas gracias a ustedes, muchísimas gracias a ustedes también, gracias a todos los que nos abrieron las puertas en este escenario, Carmairi Hotel Spa. Mañana nos vemos nuevamente desde este lugar. Feliz tarde, 10:30 de la mañana los espero, chao.